van a conocer una parte de la historia de la creación del sistema de transporte colectivo, van a conocer la importancia arquitectónica, arqueológica, histórica, artística y cultural que ha tenido el sistema de transporte colectivo en nuestra historia. Es una posibilidad también de encontrar un espacio para conocer la gráfica que se ha hecho, la parte visual de los boletos, la parte gráfica, que esto es fundamental. Lance Wyman, cuando hace la parte gráfica del metro, hace una gráfica para poblaciones analfabetas que hablaran lengua y que hablaran otros idiomas. Eso se ha transformado en lo que hoy conocemos como apps, conocemos como imágenes de fácil acceso, pero que México se volvió iconográficamente fundamental en su metro, hecho de colores, de formas, de imágenes absolutamente incluyentes. Es una oportunidad para conocer ese proceso gráfico. Lance Wyman fue el que decidió lo que había ahí, no fuimos nosotros, en este caso fue absolutamente Lance Wyman. Lance Wyman hace de manera gratuita el logo del Museo del Metro, que me parece además poético, ¿no? El que hace el logo del metro hace el logo del Museo del Metro. Es una oportunidad para conocer también la primera exposición multimedia, es una oportunidad para conocer lo que se encontró en las excavaciones y para conocer lo que a mí más me apasiona, que es el arte de nuestro país. El Metro de la Ciudad de México es la historia de los ciudadanos de la Ciudad de México, es nuestra historia. Es la historia de la comunidad que se transporta, la comunidad que se comunica, la comunidad que se enamora debajo del reloj. Yo les diría que esa es la oportunidad de conocerlo, que va a ser un museo que está en permanente transformación y que esperamos que se vuelva un espacio de visita permanente para todas las comunidades del sistema. Y para quienes no también, para quienes solo quieren conocer el metro o el museo, es una oportunidad también.